buenos días a todos. Estamos celebrando este tercer encuentro con las viñas viejas de Soria y sobre todo un trabajo que tenemos que agradecer, como no puede ser de otra manera, de generaciones que nos precedieron, pero también a las nuevas generaciones que estáis, de alguna manera, potenciando esta comarca. Ese patrimonio único, excepcional, que tenemos en esta provincia. Creo que en este momento la unión es lo que nos va a salvar, finalmente. La ilusión, lo que nos salvará. Y sobre todo, tenemos que pasárselo bien. Y ahí está el vino, para recordar que estos momentos, este sentido que nos aporta, pues nos hace pasar buenos ratos también, de vez en cuando. Vamos al ataque, que nos queda mucho por recoger y mucho por hacer, sobre todo. Mucho por hacer todos juntos. He ido recopilando pues aquellos textos en español y en francés, fundamentalmente, que hablan, desde la antigüedad hasta nuestros días, sobre el cultivo y la elaboración del vino. He encontrado pues muchas referencias al uso medicinal del vino. Se dice, por ejemplo, más has de dar para el hospital, para la cirugía, el vino blanco, que demandare para las llagas o tinto para emplastos o para lo que hubiere menester, pero que guardado, etcétera. Vemos el monasterio, como era habitual entonces, la Edad Media, tiene su hospital y el vino forma parte del hospital y se usa, en concreto aquí lo dice, para la cirugía, el vino blanco, y para las llagas, el vino tinto. Que el vino, veíais que formaba parte de los hospitales, daba a los enfermos, se llevaba a la botica para elaborar medicinas, medicamentos, y se hacía jarabes con ellos.